Damas y caballeros, bienvenidos a Medellín, la hora local, 8:35 de la mañana. Ladies and gentlemen, welcome to Medellín, the local sun is 25 minutes tonight. Ay, el bombo no lo conectaste. Hola, estamos acá en Circuito Abierto. Hoy estamos en una mega ciudad que es Medellín, acá en Colombia. Estamos con dos amigos, dos músicos experimentadores, artistas muy variados. Y hoy nos van a presentar su proyecto, ¿sí? Que se llama Alibombo. Con ustedes, David y Lucas. Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarnos. Hola, ¿cómo están todos?
Thank you.
Bueno, David Lucas, espectacular. Bueno, felicitaciones primero que todo. Muchas gracias por recibirnos acá en su espacio, en su templito de experimentación sonora. Y lo que quería yo preguntarles es cómo surge este proyecto, cómo ustedes se plantean esto, digamos, empezar esto. Bueno, primero que todo, gracias por Sí. invitarnos, Fede, y gracias por venir a nuestro ensayo. Pero bueno, básicamente este fue el producto de muchos experimentos que ya hicimos antes como grupo. Nosotros éramos un grupo grande, éramos como 5 personas. Entonces, como que por muchas razones llegamos a esto que acabas de ver, que es lo de la creación de loops y eso. Y la primera razón es la plata, ¿cierto? Es más fácil viajar con 2 personas que con 5, es más barato. Claro, el eterno dilema de la Entonces producción, digamos, sí. surgieron algunos viajes en los que no había plata para ir con todo el mundo. Y pues yo tenía el Loop Station y yo le dije a Lucas, hagamos ese concierto Claro. nosotros dos solos. Y resulta que fue muy exitoso, a la gente le gustó mucho. Y el formato también fue un poco pues innovador para lo que Claro. ofrecen los grupos de percusión experimental, Tal cual. por lo menos en Medellín. Yo sé que en el mundo hay muchas cosas similares. Pero entonces digamos que ha sido una propuesta que llama la atención y eso ha ayudado mucho a la difusión del proyecto. Entonces son como un montón de razones que nos han llevado a esto que estás viendo. A tener este formato, digamos, Ajá. así que aparte se lo ve como hiper divertido, digamos, así se lo ve Sí. hiper jugando. Es decir, vos lo que tenés alguna función en especial, porque vimos que estás más con la melodía. ¿Cómo es tu...? Yo soy el que Sí. lo controlo a él cuando Ah, está. muy bien, Sí, está bueno esa función. exactamente. No, los dos somos como tratando de llenar todo lo Claro. que hace falta en la canción que Claro. estamos, que como que queremos componer, ¿cierto? Claro. Ninguno es como que especialista en alguna de las cosas, ¿no? Los dos hacemos todos los sonidos para la canción que estamos Claro. tocando. Lucas es muy buena persona, pero yo te la explicaré en otras palabras. Básicamente yo Qué... soy baterista, o sea, Ah, casi, mira. casi soy músico, ¿cierto? Importante. En cambio, Lucas es baterista, es pianista, toca Claro. violín, toca guitarra, toca bajo. Entonces, digamos que es una combinación de todas las cosas y a la hora de solucionar muchos problemas de melodía y de armonía, por decirlo de alguna manera, dentro de Claro. las armonías atonales que manejamos, pues Lucas sí es como el más encargado de curiosear en esta parte porque tiene más conocimiento al respecto. Eventualmente Claro. me deja hacerlo a mí Sí. también. Pero no me ayuda a tocar el ritmo, me da más de cantar. Claro, te presta el juguete y dice, claro, que aparte se copa y chao, lo Sí, perdés. es un MOOC de 2 pisos. Qué impresionante ese juguete. Son dos Ajá. instrumentos bastante interesantes. Pues el de arriba Sí. es una caja de bajos que se me hace incluso más interesante que el de abajo, porque básicamente lo que cogemos es un fenómeno de una hélice Ajá. vibrando dentro de una caja. Entonces, Claro. con motores de hélices de diferentes tamaños podemos tener diferentes notas. Frecuencias, claro. Entonces ese instrumento pues obviamente no tiene una tonalidad ni una escala, Claro. pero podemos texturizar las partes con bajos, con la Tal cual. sensación del bajo que uno, digamos, tiene en las discotecas de Tal música cual. electrónica. El aire en Y movimiento. el teclado de abajo es un teclado hecho de resistencias eléctricas que cambian dependiendo de su tamaño, pues, o de su Claro. número, de su Resistencia. clasificación. Ya, Claro. si Y quieres, te hablamos del eso, resto. y sí, digamos, ¿cómo ustedes se plantearon la tecnología? Porque si bien ustedes tienen un montón de artefactos analógicos, físicos, los pasan de un lado, los llevan, los traen, las señales, ¿cómo es el sistema tecnológico que ustedes utilizan En ahí? realidad es una Sí. tecnología muy sencilla. Amplificamos con un piezo eléctrico, que es un micrófono Ajá. de contacto. Claro. Los instrumentos como la llanta de bicicleta, como esto sí es un Claro. micrófono. Pero esto es un piezo eléctrico, Claro. entonces básicamente es un micrófono de contacto y cuando usted tiene una señal metida en una línea ya es digital, ya usted puede hacer lo que quiera con ella, como si fuera Claro. una guitarra o lo que quieras. Entonces, sí se ve un poquito, entiendo tu pregunta, pero cuando Claro. vas y miras realmente es una solución muy sencilla, Claro. es convertir una señal analógica en digital y procesarla. Y procesarlo en el loop. Eso es, o en estos pedales que hay acá también. Claro. Y por eso se divierten tanto, porque, digamos, ha pasado que por ahí uno va a escuchar sistemas que son, digamos, otros sistemas de configuraciones que son enteramente digitales. Y bueno, el control está bueno, pero no se nota tan como lúdico como el de ustedes, en el Claro, clavier. sí. Entonces,
Eso por eso no es tan tampoco sencillo. Se está moviendo la señora. Sí, se está moviendo. Bueno, chicos, bueno, felicitaciones de nuevo. Nuevamente gracias por recibirnos acá con Circuito Abierto. Y bueno, felicitaciones. Y ahora van a estar participando de Circular y de un montón de fechas más que están ahí. Pues estamos en Circular, lastimosamente no en el showcase, pero claro, bueno, siempre estamos en busca de... Claro. De nuevas generando fechas. Espacios. Sí, generando sí. espacios y, e intercambios, pues también de todo tipo. Por eso te escribí también, porque veo que haces algo similar. Entonces, creo que es un camino que la gente está empezando a recorrer. Entonces, es importante que estemos conectados los que hacemos cosas similares en ese sentido. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hermano. Gracias, Federico. Muy bueno. Bueno, acá abajo van a tener la información para consultar de este tipo de show y muchos más que ellos tienen de formatos. Así que, bueno, continuamos con Circuito Abierto. Ahorita cabía cañones viendo como porque sí. Ni siquiera en un carro cabe.